Mexicano de Derecho Registral. Ingeniero Félix Marco Lín, director de Catastro del Estado de Chihuahua y presidente del Instituto Mexicano de Catastro. De forma presencia de funcionarios de los tres niveles de gobierno y representantes de los registros públicos y catastro del país. A todos gracias por su asistencia. Es usted con la invitación del fiscal José Alberto Pellegrina García. Bueno. Hola a todos, muy buenos días. Licenciado Mario Emilio Moreno, gobernador constitucional. Ingeniero Carlos Rosano de la Torre, gobernador constitucional del Estado de Aguascalientes y presidente de la CONAU. Licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. Licenciado Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedat. Presidentes municipales, directores, directoras, directores de catastro y demás personalidades que hoy nos acompañan. Es un placer darles a todos la bienvenida a este bello lugar que forma parte del territorio de Colima. Nos llena de orgullo contar con su presencia en tan hermosa ciudad y puerto de Manzanillo, capital mundial del pez vela y puerto de Manzanillo más importante a nivel internacional en el Pacífico mexicano. El día de hoy rompemos con varios paradigmas, ya que primeramente integramos en este evento diferentes áreas de Estado el día de hoy, como son los registros públicos, los catastros y todo aquello que tenga que ver con el territorio. Hoy nos encontramos reunidos los directores de todas las instituciones, tanto estatales, municipales y federales, con un solo fin: el propiciar la vinculación de la información en beneficio de la sociedad. Tanto la homologación de criterios y su vinculación de la información son elementos claves en esta tarea titánica que pretendemos desarrollar, pero que con el uso de las tecnologías de información no es una tarea imposible que se pueda lograr, dando beneficios a los derechos de propiedad, garantizando así la seguridad jurídica de las familias de México. Agradezco la presencia de nuestro honorable anfitrión, el señor gobernador constitucional del Estado de Colima, el licenciado Mario Emiliano Moreno, así como nuestros invitados especiales, el señor gobernador constitucional del Estado de Aguascalientes, el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, presidente de la CONAGO. Es un honor para nosotros y un verdadero privilegio poder contar hoy con ustedes. Su presencia demuestra la voluntad de que contamos con su respaldo de poder llevar a cabo este propósito. Destaco que la importante, necesaria y oportuna intervención de la SEDATU, que es un de usted, señor secretario, que dirige dignamente, ha logrado consensos para lograr que los recursos asignados a los proyectos de modernización se mantengan y así dé la posibilidad que con su apoyo y su visión se incrementen, propiciando que los gobiernos de las entidades federativas y de los estados y municipios logren su modernización, como usted y su equipo de trabajo lo desean. Dado que los recursos hasta este momento que la SEDATU ha entregado a las entidades se ven reflejados en todos los proyectos presentados y aprobados, y que en una pequeña muestra se exhibieron en los stand antes vistos. Por lo que nos complace en expresar la más sincera gratitud a usted, al licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín y al subsecretario de Ordenamiento Territorial. Muchísimas gracias.